Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Y hoy el programa está dedicado, va a ser dedicado a un nuevo partido político, recién reconocido por el Tribunal Electoral. Hablamos específicamente, señor Adames, del FAT. Frente Amplio por la Democracia. Este partido ya en el año 2014 participó como tal. Y esta es su segunda ocasión ya. Ustedes están participando de la contienda electoral en Panamá. Así que sería bueno ampliar eso a Tenógenes porque creo que vale la pena escuchar los conceptos que estoy seguro van a opinarnos ellos aquí acerca de esa motivación que es parte de la democracia. Así es. Participativa, y, ¿no? Exacto, y entender también el interés que tiene el FAT de formar parte de las estructuras políticas del país. Hay que reconocerle también el hecho que insistieron y nuevamente están vigentes de cara a lo que va a ser el proceso electoral del año 2019. Nos acompaña esta noche el presidente del Frente Amplio por la Democracia, Fernando Sebamanos. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también la vicepresidenta del partido, Maribel Gordón. Y también nos acompaña Richard Morales, miembro de la directiva nacional de este partido. Señora Adames, comencemos. Bueno, buenas noches, distinguidos invitados, amigos televidentes. Buenas noches. A ver, conceptualmente el FAT representa o está integrado, conformado por profesionales, por obreros, trabajadores, por indígenas, o sea, sectores muy particulares que representan la mayoría de un país, cuando los unimos a todos. ¿Esa es la esencia y la razón de ser del FAT? ¿Ser inclusivo en todos los estratos sociales del país? Es correcto, nuestra visión es incluir a la población, sobre todo humilde, que ha sido excluida de la gran riqueza que tiene nuestro país, incluirlas para un proyecto de gobierno dirigido precisamente a resolver esa desigualdad que vive el país. Incluidos los indígenas, sé que ustedes también tienen correcto dentro de sus simpatizantes muchos indígenas. Es correcto, existe un importante grupo de originarios en varias comarcas que hacen parte del Frente Amplio por la Democracia y que han apoyado el proyecto desde la primera vez y también en esta ocasión. Licenciado Gordón, usted es economista, usted es una persona que maneja números, cifras. Una de las críticas que se hacen, y ahora vamos a ver por qué lo traigo a la mesa, es que se ha ido perdiendo en el camino el concepto de la planificación. Como que últimamente estoy hablando de los últimos gobiernos, y en particular este, para mucha gente se ha ido diluyendo mucho ese compromiso que tiene que haber en cualquier tipo de proyecto, que es la planificación. Incluso en los hogares nuestros tenemos que tener planificación, mucho más cuando se trata de dineros ajenos, estoy hablando de los dineros de los ciudadanos panameños. Desde su óptica como profesional, ¿usted siente que eso es así? Bueno, para nadie es un secreto que este es un país en donde efectivamente adolecemos de la falta de un programa nacional de desarrollo, que sería una de las planificaciones máximas que definieran el rumbo de este país, hacia dónde queremos ir, cuáles son las prioridades del desarrollo nacional y social. Los últimos gobiernos, y sobre todo en los gobiernos neoliberales que dicen la planificación es ajena o contraria al mercado, esto se ha ido profundizando la falta de democracia y la falta de planificación, que es un componente institucional de primer orden en el quehacer público. Y eso es lo que explica muchos los problemas nacionales, los problemas de salud, el problema de educación. Acabamos de iniciar un proceso escolar, un año lectivo, en donde la propia ministra de Educación reconoce que el 50% de los planteles no están aptos para ser utilizados. Allí uno se pregunta dónde ha sido estructurado un proceso educacional que requiere de planificación. 75% de la infraestructura de salud tampoco es apta para prestar el servicio que demanda la población nacional.
Y cuando vemos la planificación en términos de que este es un país que crece, pero donde no hay desarrollo económico, es decir, bienestar humano, uno comienza efectivamente a señalar que en este país no hay ni democracia ni planificación. Pero ¿cómo lo haría el FAD en caso de llegar a ser gobierno? Bueno, nosotros creemos en la necesidad de levantar con todos los sectores de este país un proyecto de desarrollo nacional, que sería una estructuración al mediano plazo, que enrumbe al país por los senderos de la equidad y la justicia social de la cual carecemos. En el corto plazo es necesario también estructurar una serie de medidas de política económica bien planificadas que contribuyan a resolver algunos de los problemas más sentidos de la nación panameña, de la población panameña. Por ejemplo, el problema del acceso al agua. Este es un país donde hay un recurso hídrico considerable, pero hay una cantidad significativa de poblados, de comunidades que carecen del vital líquido. El problema, por ejemplo, de una planificación de cómo reestructurar la distribución de la riqueza. Hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional decía que este es el país con mayor riqueza per cápita, y los panameños quedaron asombrados. ¿Y dónde está? Se supone que per cápitamente cada panameño debió recibir 13 mil y tantos 15, dólares. 15 mil, Maribel. 15 mil, dice el FMI. El FMI, sí. ¿Y lo reciben los panameños? Entonces también el Banco Mundial ha dicho, bueno, este es un país que tiene la característica de colocarse en la lista de los 10 países en el mundo con peor distribución de la riqueza. Entonces, una de las cosas que nosotros sentimos, hay que reestructurar. La riqueza de un país tiene que estar generando bienestar humano, una economía para la vida, para el buen vivir. Y Panamá carece de esos elementos porque los gobiernos que hemos tenido y los partidos que han llevado adelante estos gobiernos, efectivamente no les interesa atender el problema de las causas que genera la pobreza. Maribel, ¿cómo? Y se lo digo igual al señor Seba Manos y también al señor Richard Morales. O sea, ¿cómo poder, cómo van, piensan hacer que ese pensamiento, ese análisis que usted me acaba de hacer, permee? Porque vimos que en las elecciones del 2014 no necesariamente mucha gente recibió ese mensaje. O sea, ¿qué harían diferente en esta oportunidad para que en el 2019 las cosas sean distintas para el FAT? Bueno, nosotros tenemos que plantear un elemento. En el 2014... el proceso de incorporación del Frente Amplio por la Democracia al torneo electoral se da de una manera tardía. Tardía en el sentido que hay una serie de requisitos que exige el Tribunal Electoral para declararlo formalmente constituido. Nuestra campaña empezó prácticamente a 6 meses del proceso electoral. Para poder divulgar nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno, se hizo un periodo bastante reducido, aunado al hecho que se requería de una estructura, una plataforma territorial, de la cual también teníamos ínfima en ese proceso, que hoy tenemos una diferencia sustancial. Apenas alcanzamos la cuota, nos hemos dedicado a un planteamiento de participación territorial, es decir, de estar en las comunidades, de estar estructurando la membresía del Frente Amplio por la Democracia en lo territorial. Yo creo que eso marca una diferencia, pero además y principalmente este pueblo, la población panameña, la mayoría de la población panameña que es decente, que no está en los actos de corrupción, de impunidad, se ha percatado que toda la partidocracia está involucrada en escándalos de corrupción, y esos escándalos de corrupción significan y tienen un costo que lo paga la mayoría de los panameños, que pagamos impuestos, pero que nuestras demandas son insatisfechas. Usted tiene unas declaraciones en el sentido que usted señalaba que Panamá es el país de la corrupción, fue lo que usted dijo, pero voy a ser más directo en lo que usted dijo, que los casos Odebrecht y Panama Papers pueden ser enterrados porque beneficia todas las cúpulas de los 3 últimos gobiernos. Y añade usted, eso lo dijo en el mes de octubre, último pasado. Obviamente que la corrupción es un cáncer terminal, ¿ok? Pero ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo se va a hacer para perforar ese blindaje que tienen los corruptos? ¿Y en qué fundamenta usted los elementos de esto de Panama Papers y Odebrecht como casos que no hay interés
resolver, lo que usted quiere decir es palabras más, palabras menos, ¿no? Claro, nosotros hemos sido muy claros en nuestro planteamiento y lo hemos demostrado, los lazos, los vínculos que existen entre un partido y otro partido y los sectores del poder económico involucrados en los casos de corrupción. Nosotros insistimos, según organismos internacionales, el costo de la corrupción a cada panameño, a cada panameña, representa aproximadamente un 25%. ¿Cómo hacerlo? Una gestión distinta. Uno, nosotros creemos en la necesidad que corruptos y corruptores sean juzgados y que sean condenados los que resulten responsables. Dos, plantear una gestión pública de carácter ético. Aquí no están involucrados los funcionarios públicos de elementos operativos en el accionar. Mandos medios y bajos. Mandos medios y bajos. Aquí está involucrado son las estructuras del poder, las autoridades. Entonces, ahí hay una razón de ser del adesentamiento. Ninguno de los integrantes del Frente Amplio por la Democracia está involucrado en ningún caso de corrupción. Y hemos hecho propuestas de cómo salir adelante, cómo gestar un gobierno ético, transparente. Aquí se habla mucho de la transparencia, pero si usted se percata, en las últimas administraciones, las supuestas leyes de transparencia se cambian después que se han establecido los negocios del nuevo gobierno. Pero cualquier malpensado diría, ok, el FAT no tiene corrupto, pero es porque nunca han hecho gobierno, y aparentemente llegar al poder es lo que precisamente hace que la gente saque su verdadera personalidad. ¿No es el caso de ustedes? ¿En ese sentido están vacunados contra eso? Estamos vacunados. ¿Sí? Nosotros tenemos una estructura que viene de movimiento social. Ningún gestor del movimiento social tampoco está involucrado en los casos de corrupción. Usted no ve allí campesinos, no ve obreros, no ve indígenas, no ve al ama de casa involucrados en esto. Y de claro, darse algún caso... Lo que plantea Ciudadanos es que no se le ve involucrado porque nunca han estado en el poder. O sea, ¿cómo evitar que de llegar al poder también les ocurra? Ese veneno del poder, ¿no? El veneno del poder lo han tenido históricamente las cúpulas del poder económico. Yo creo que hay varios planteamientos importantes aquí, ¿no? Es claro que la estructura del Estado panameño reproduce la corrupción, la reproduce de manera institucional y legal incluso. Por eso nosotros planteamos que no es suficiente sustituir a los gobernantes o hacer reformas parciales. Necesitamos una refundación de la República y una transformación del Estado panameño como única manera de prevenir y acabar con la corrupción. Para eso planteamos ¿Cómo se estructura eso que usted mete en palabras? ¿Cómo lo harían ustedes? Hay varios elementos importantes, pero creo que uno es que existan mecanismos de control ciudadano y popular, es decir, que la propia ciudadanía tenga la capacidad de participar, fiscalizar, vigilar y supervisar las instituciones y las autoridades. O sea, que se empodere la ciudadanía, lo que usted está diciendo. Que se empodere a la ciudadanía, al pueblo, para que ésta sea una especie de mecanismo de defensa contra cualquier peligro de corrupción de autoridades e instituciones. Uh-huh. Creemos que es importante empoderar al pueblo, empoderar a la ciudadanía, para que asuma verdaderamente el ejercicio de la soberanía, un ejercicio de soberanía que debe asumir primero a través de un proceso de constituyente originaria, restituir el poder al pueblo para que pueda refundar la República y podamos construir un Estado que sea verdaderamente de derecho, porque en Panamá no tenemos un Estado de derecho, lo que hay es privilegios para el que tenga el suficiente poder y riqueza para extraer beneficios, negocios del Estado, y requerimos pasar un verdadero Estado de derecho donde la ciudadanía pueda vigilar y asegurarse que se cumplan con los derechos sociales de todos. ¿Cómo pasar a un Estado de derecho genuino, como ustedes lo plantean, después de la pausa, aquí en Debate Abierto? Continuamos aquí en Debate Abierto. Estamos conversando con miembros de la directiva del Frente Amplio por la Democracia, presidente del partido Fernando Sebamanos, su vicepresidenta Maribel Gordón y Richard Morales, quien es miembro de la directiva nacional. Y yo hacía la pregunta porque antes de irnos a la pausa, usted llamaba la atención acerca de lo que hemos tenido hasta ahora, del Estado de Derecho, un Estado de Derecho que a su juicio es un Estado de Derecho fallido, es lo que entiendo. Entonces, ¿cómo arreglar las cosas? ¿Cómo solucionar lo que está pasando ahora mismo? Creo que lo primero es ver cómo ha involucionado el Estado panameño, cómo aquello que deberían ser derechos de todos los panameños, derechos sociales como la educación, la salud, el agua, el alimento, el trabajo, se han vuelto progresivamente mercancías. Es decir, que el acceso a estos depende de la capacidad
y de los ingresos que tenga cada panameño. El Estado ha fallado la ha rehuido a su responsabilidad de garantizarle sus derechos a todos los panameños. Y tenemos la pregunta, ¿cómo logramos resolver o cambiar esta situación? Planteamos que efectivamente necesitamos ese proceso constituyente para lograr que a través de la constitución de un nuevo Estado tengamos instituciones que materialicen esos derechos en toda la ciudadanía, es decir, instituciones que aseguren y garanticen educación gratuita y de calidad para todos los panameños. Yo creo que lo principal es que tenemos que pasar de la idea de un Estado en el cual se accede a él a través de contratos, de concesiones que benefician a los grandes grupos empresariales del país, a un Estado que se encarga de prestar bienes y servicios públicos de calidad de forma gratuita y le asigna a cada uno de estos derechos, de estos bienes y servicios, el presupuesto necesario. Regresando al tema de la educación, si comparamos, por ejemplo, cuánto gasta Panamá en educación y cuánto gastan los países que tienen mejores sistemas educativos del mundo, gastan 4 veces más por estudiante que el panameño. Pero lo que entiendo de lo que usted me plantea sería un modelo de subsidio, muy similar quizás a lo que estamos teniendo ahora mismo. No, al contrario, un modelo de políticas públicas universales, es decir, porque el subsidio se da de manera focalizada cuando hay un sector de la población que no puede acceder a un servicio porque no tiene el ingreso necesario. Un servicio público universal implica que toda la ciudadanía, de manera equitativa, pueda acceder a la educación como un derecho. Pero alguien lo va a pagar, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar la factura? La factura se paga a través de los impuestos y por eso planteamos también como partido la necesidad. Sí, pero el Estado va a pagar esa factura. De una reforma fiscal progresiva. Ajá. Donde sean todos los panameños y en particular los grupos empresariales que claro, más ganen, los que a la un vez... Un aumento de impuestos a los que más pueden pagar impuestos, ¿no? No es que en Panamá todo el mundo pague impuestos, creo que más o menos el 50% de la población. Pero aumentarle a ese sector que más gana, ¿cómo sería? No, nosotros tenemos que partir que aquí hay una estructura tributaria de carácter regresivo. Eso significa que los que más ingresos perciben pagan menos. Eso es verdad. Eso genera inequidad. Es cierto. Y además con el Panama Papers se reveló que muchos no solo pagan menos, sino que no pagan. Y eso ha generado y profundizado las desigualdades sociales. Entonces, no es que el Estado contribuye. La principal fuente de ingreso que tiene un Estado son los impuestos. Y los impuestos en este país lo paga la clase trabajadora. A ver, políticamente hablando, y a ustedes, partido que va a ser jugador en las próximas elecciones, ¿no? Y enhorabuena, yo creo que aquí tiene que diversificarse, tiene que abrirse los espacios a todos. Cada uno se la tiene que ganar. Obviamente eso lo deciden los votantes. Es necesario para cualquier organización de punto de vista político contar con representatividad en todo el país. Usted tiene esa figura para... como se dice en política, cuidar los votos. ¿Tienen ustedes en cada sitio suficiente gente para garantizar que el ejercicio de ese sagrado derecho del voto se cumpla en el sentido de que matemáticamente se cuente? ¿Ustedes están debidamente organizados en ese sentido en todo el país? Yo quisiera aprovechar para llegar a una pregunta. ¿Qué haríamos diferente? ¿Por qué la vez pasada fuimos eliminados y ahora no? Maribel hablaba de que solo 6 meses... previo, pero no solo eso, aquí nosotros estamos trabajando en la dirección 1 de construir territorialmente nuestro partido. O sea, tener representatividad en todo el territorio. En todo el territorio. Y en segundo lugar, hemos iniciado una política de alianzas con diferentes sectores sociales. Es decir, nosotros hemos estado abriendo el FAT a otras fuerzas que la vez pasada no hubo la posibilidad. ¿Por ejemplo, qué tipo de fuerzas? Sindicatos, gremios. Grupos organizados. Grupos organizados de la sociedad, comunitarios, que han ido aceptando este diálogo inicial que los llevará a ser parte de una propuesta electoral para el 2019. Y con ello, la participación precisamente en esas estructuras que nos faltó. Nos faltó presencia en muchos lugares donde anecdóticamente no han informado, los votos suyos los anulaban. Uh-huh. Desde luego no teníamos cómo defender ese voto. Pero sabemos que tenemos retos importantes. Por ejemplo, las reformas electorales que se hicieron recientemente crean una nueva discriminación hacia los partidos pequeños y nuevos. No hay equidad. El beneficio, el financiamiento público, por ejemplo. Mientras que el PRD va a recibir alrededor de $11 millones para su campaña,
nosotros recibiríamos apenas 1,5 millones en ese mismo tiempo de elecciones. Pero a eso agréguele que va a haber un financiamiento privado que proviene de las empresas y, como ha dicho incluso el presidente de la República, del narcolavado, que no tiene control alguno y que hay muchas formas de llegar a ese financiamiento ilegítimo e ilegal. Nosotros no tenemos eso, no queremos tener ese tipo de financiamiento que condiciona la conducta política de los partidos y de sus diputados y de sus miembros. Entonces, esa es una gran diferencia que nosotros apuntamos hacia el 2019, ser esa oferta independiente y directamente vinculada a los sectores sociales que más requieren de ese cambio de políticas sociales, de inversión social y de ética en la ejecución de la política. Desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los principales errores de los partidos políticos constituidos actualmente? Para entender la visión, ¿no? Y cómo pudiesen diferenciarse de ellos. Porque quizás hasta ahora han tenido buenos puntos de diferenciación, pero al entrar en el ruedo, junto al resto de los partidos políticos, deben encontrar un elemento que pueda diferenciarlos. No, pero fíjate, nosotros entramos al ruedo para inscribirnos y hay una cosa sustancial que nos marca. Lo hicimos sin clientelismo político. Yo creo que esa es una de las cosas que más la población está repudiando. ¿Cómo se logró eso? Porque aquí en Panamá, Brita, es parte de una cultura distorsionada, una incultura, una tal vez subcultura, para ser menos, un poquito más benigno. ¿Ustedes cómo lograron ese propósito sin incurrir en este tipo de malas prácticas? Más que su cultura, fíjate, es una forma de actuar de los partidos. Uh-huh. Es parte de esa estructuración que tienen para hacer del Estado una fuente de negocio. Es un estilo, puede ser. Es un estilo que lo mantiene la partidocracia desde el primer momento en que nos constituimos en república. Uh-huh. El Frente Amplio por la Democracia se inscribe como con participación de cada uno de nuestros militantes. Nosotros no pagamos para que alguien se ponga en una mesa. Lo hicimos conversando en lo que nosotros llamamos una estructuración cara a cara, haciendo el planteamiento diferenciador del Frente Amplio por la Democracia y teniendo la aceptación de la población. En el periodo anterior nosotros logramos más de 75,000 inscritos en el FAT. Y en este periodo, cuando decidimos suspender ante el cambio de la legislación electoral, teníamos arriba de los 58,000 votos inscritos. Eso implica algo, y es que hay un pueblo también que cuando se les habla con honestidad y transparencia y cuando se le devela el compromiso histórico que hemos mantenido con el movimiento social, y el respaldo. Doctor Serrano, a ver, yo quiero retomar un tema que es importante. Aquí la gente habla de valores, de ética, etcétera, pero es una cuestión retórica en muchos casos, ¿sí? Es un instrumento, es una pieza que se utiliza. Al regreso vamos a hablar de eso, le voy a formular una pregunta en base a algo que usted declaró en un momento determinado, ¿le parece? Ah, bueno. Vamos a un cambio, tenemos. Sí, ya continuamos aquí en Debate Abierto. Continuamos aquí en Debate Abierto esta noche hablando con el Frente Amplio por la Democracia, el FAT. Nos acompaña el presidente del partido, Fernando Sebamanos, su vicepresidenta Maribel Gordón y el miembro de la directiva nacional, Richard Morales. Señora Adames. Bueno, al presidente del partido le voy a preguntar lo siguiente. Mire, usted en un momento determinado declaró que usted descartaba la posibilidad de hacer una alianza con cualquier partido político. Esa una, no he terminado. La otra, usted dijo que los partidos políticos carecen de ética, fue lo que usted dijo, de cualidades éticas, fue la palabra. Amplíe el concepto, por favor, en ambas vías. Sí, bueno, en primer lugar, los partidos políticos que existen actualmente son partidos de larga trayectoria. Uh-huh. Y en esa larga trayectoria han sido gobierno. Y tanto en gobierno como en oposición han apoyado políticas antipopulares, es decir, que no benefician a las necesidades básicas de la población. Todos los gobiernos hacen una baja inversión social que afecta notablemente educación, salud, vivienda, transporte, y nosotros no podemos hacer alianza con partidos que no tienen como su centro de atención la población humilde de este país, que es mayoritariamente, sobre todo, campesinos, obreros, indígenas.
Y cuando usted dice que carecen de cualidades éticas. Ok, cuando la ética de un gobierno debe ser servir al pueblo. Eso es como eje fundamental de cualquier concepto ético para quienes aspiran a ser gobierno. Si no se hacen políticas en esa dirección, no pueden ser éticos. Simplemente se hacen beneficio a sus propios intereses. Gobiernan para captar riquezas y proteger esas riquezas. Entonces, eso no es ético. No son conceptos que ningún ciudadano que participe en la política... Usted fue, si mal no me equivoco, quien invitó, por ejemplo, al presidente Mujica. Sí, es correcto. Así es. Ese es un presidente ético. Sí, ese hasta, es un ahora, grupo hasta ahora de las pocas excepciones que no ha sido señalado por robarse un centavo. Ese es una visión de servir al pueblo, gobernar para servir al pueblo. Esa es nuestra visión y ninguno de los partidos actualmente en el ruedo han hecho nada para que eso sea así. No aceptarían ustedes nada, o sea, bajo ninguna circunstancia ustedes aceptarían un noviazgo, un matrimonio, una alianza con ningún partido tradicional. Absolutamente. Y el caso del presidente Mujica, que usted ha traído muy bien a colación, es un ejemplo a nivel de América Latina. Aquí lo entrevistamos, lo tuvimos en debate abierto. Sí. El presidente no solamente entró con muy poco, sino que vivió con muy poco a lo largo de toda su presidencia y salió con muy poco también. Se llama voto de pobreza. Se llama voto de pobreza hizo. Sí. Y el verdadero ejemplo de que del que el funcionario es para servir, no para servirse del poder. Pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarles acerca de lo que está ocurriendo en Colón. Porque Colón es un problema lamentablemente ya endémico a lo largo no de esta administración, sino de la pasada, por lo menos tiene más de 40 años la situación de Colón. ¿Qué plantea el FAT ante lo que está ocurriendo en Colón y ante las posibilidades de una necesidad urgente de cambio para esta provincia? ¿Qué piensa Richard? No, creo que la situación en Colón es grave. Creo que le corresponde a todos los panameños ser solidarios con el pueblo colonense en este momento que está luchando con dignidad por el futuro de Colón. Creo que hubo un engaño con el proyecto de renovación urbana, donde en vez de invertir en el bienestar, en el desarrollo humano de la provincia colonense, de todos los colonenses, de forma incluyente, sostenible, que ayude a mejorar la calidad de vida de los colonenses, lo que hubo fue un engaño, un proyecto para simplemente desplazar a los colonenses, para apropiarse de sus tierras y especular con ellos en beneficio de las transnacionales. Queda claro que en vez de apostar por invertir en lograr que Colón resurja a través de su población, lo que han tratado de hacer es burlarse de los propios colonenses. El gobierno del señor Varela, y para mí es una contradicción lo que voy a decir en cuanto a inversión y resultados. El proyecto, a ver, este gobierno le ha invertido 500 y tantos millones de dólares en un proyecto ambicioso. Usted dice que eso no se compadece con otras intenciones, lo que usted está diciendo. No se ha invertido en proveerle a los colonenses de bienes y servicios públicos de calidad, en las condiciones para que puedan mejorar su calidad de vida, su bienestar, en agua, educación, salud. Se ha seguido, hay un continuismo en las políticas de los últimos gobiernos que se dedican a invertir solamente en cemento. A esta idea que invirtiendo en cemento, en parte porque así pueden extraer sobrecostos, de alguna forma se resuelven los problemas, pero dejan latente los graves problemas de exclusión, de marginación. Una de las provincias más ricas de este país a razón de la posición geográfica, pero donde se ha segregado de forma contundente a su población de cualquier acceso a esos beneficios. Pero usted dice, a ver, el proyecto... en comento que lo está haciendo Odebrecht casualmente, ¿okay? Odebrecht, usted dice que se ha pretendido desplazar a la gente del centro de Colón para ponerlo en manos de sectores económicos con algunos fines mal perversos, diría. ¿Eso lo que usted está diciendo? Para especular. Explíqueme eso. Especulación. Aquí el modelo que se ha utilizado en Panamá es las rentas que extraen los sectores económicos de poder, los utilizan para especular con la tierra, con la vivienda, en vez de invertirlo de una forma productiva que permita la creación de empleo y una distribución más equitativa entre todos los panameños, lo que hacen es especular. Esa especulación que todo lo que hace es subir los precios de todos los bienes de consumo, subir los precios de la tierra, subir los precios de la vivienda. Estamos viendo lo que está pasando aquí mismo en la ciudad de Panamá, donde progresivamente han ido expulsando a la población a las periferias. Lo mismo buscan hacer en
Colón, apropiarse de la ciudad para utilizarla como un esquema de mera especulación, sin invertir verdaderamente en pensar cómo logramos transformar a Colón en un centro que permita producir bienes y servicios con valor agregado, empleos de calidad, con buenos ingresos, estables. Es decir, no se ha pensado en la gente, se ha pensado en cómo pueden hacer negocios a costa de la ciudad de Colón, pero sin los colonenses. Pero es la empresa privada la que arriesga, la que se arriesga a hacer las inversiones. O sea, no se puede ser ajeno a eso, es una realidad. Una cosa es invertir como empresa privada para el crecimiento del país, otra que se malbaraten los dineros o con el ánimo nada más de hacer politiquería y no invertir correctamente en planes sociales. Yo creo que eso hay que diversificarlo uno del otro. O sea, la empresa privada es la columna vertebral de nuestra economía, eso no se puede ignorar. De que hay inversiones que son, en algún sentido, hasta dudosas, en concreto, como usted dice, un hormigón, ¿cuál fue la palabra? Entonces, en cemento. Es un exceso que se ha cometido, es cierto, pero esta, repregunto, el proyecto de vivienda de este gobierno, ¿en qué razón? A ver, poniéndole el elemento que usted dice, ¿no? Que se ha pretendido sacar a la gente del centro de las 16 calles, creo que son en Colón, reubicarlo en otro sitio para que esto quede al libre albedrío de quienes quieran invertir, es lo que usted está diciendo. Bueno, yo creo que hay que tomarlo en la justa dimensión. Cuando aquí se comenzó a hablar del proyecto que tenía que ver con los inmuebles, los impuestos, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un recorrido de las proyecciones y planes que están. Y para nadie es un secreto que existen varias áreas de este país que pretenden ser desalojadas. Desalojadas. Por ejemplo, dígame. Una es Colón, okay. Y el proyecto Colón-Puerto Libre. Ajá. Entonces, yo creo que eso hay que entenderlo en su justa dimensión. Uh-huh. ¿Y por qué se hace esto? Se sigue apostando a lo que hoy llaman el hot de las Américas. Casualmente, en la mañana de hoy, en mi facultad, yo soy docente de la Facultad de Economía, hablábamos de la generación de empleo de la Universidad de Panamá, así es, y hablábamos de la inversión. Todo el proyecto logístico no es generador de empleo significativamente. Y hacíamos una comparación con lo que se está desmantelando, el área productiva, el sector agropecuario, pese a todo el desmantelamiento, ocupa el segundo lugar en mayor generación de empleo. Entonces, esas son las cosas que el colonense hoy resiente. Una economía que se abre y un territorio que se utiliza para el resto del mundo y un grupo reducido de inversionistas, como llama usted, del caso concreto de Panamá, pero que incluye y margina. Comenzamos hablando de planificación. Si hay una muestra que en este gobierno no se ha planificado, es casualmente Colón. Seguimos hablando del tema después de la pausa aquí en Debate Abierto y conversando con el Frente Amplio por la Democracia. Continuamos aquí en Debate Abierto, conversando con el Frente Amplio por la Democracia. Nuevo partido político ya recién reconocido por el Tribunal Electoral, y aprovechamos el momento para hablar con ellos acerca de la situación de Colón. Y la vicepresidenta del partido nos hablaba acerca de esas estadísticas engañosas. Yo le agregaba una más, señora Gordón, y es el tema de que Colón, según las estadísticas, recibe el segundo mejor salario del país. Imagínese eso. Sí, provoca risa, pero son los números fríos. Pero cuando uno llega, toca Colón y revisa las calles, se da cuenta que eso está distante de ser real. Nosotros, y yo como economista, hemos venido insistiendo que las cifras y sobre todo los promedios esconden las inequidades sociales. Panamá es un claro ejemplo de eso y Colón es una clara vivencia de esa realidad. Si en Colón contamos a dos diputados, el gerente de la zona libre de Colón, que entiendo, no sé si vive en Colón, y cuatro personas más, eso dispara los salarios. La diferencia entre el salario de esa estructura administrativa y el resto de la población es de 58 veces. Diferencia a favor de ese grupo y en contra de la mayoría de los colonenses. Entonces, ese es el problema con el dato cuando disfraza realidades concretas. Los seres humanos somos más que números. Y, por ejemplo, en este país se dice, uno de cada cuatro panameños es pobre. La pobreza en este país es mayor. Pero además que no tiene explicación siendo Panamá un país rico.
el caso del de los salarios, dicen, bueno, es que tienen alto salario, el salario mínimo más alto de América Latina, uh-huh. Tampoco es cierto. Un salario mínimo de una ocupación específica disfraza que el 53% de los asalariados con salario mínimo no logra cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Y ninguno cubre la canasta básica empleada. Entonces, los datos y sobre todo la manipulación de las cifras que se presentan están escondiendo inequidades. Aquí hay los dos Panamá. Colón es un claro ejemplo de ello. Una cosa es lo que pasa en las 16 calles que quieren desalojar y otra es la que vive en un entorno que se llama Zona Libre Colón y que sí ha tenido sus dificultades producto de la globalización neoliberal. Pero la Zona Libre genera, la Zona Libre genera riqueza sin la menor duda. Sí. Lo que se dice muchas veces es que esa riqueza llega a muy pocos colonenses. Eso es lo que usted, es el, lo que usted pretende. Los dos, ajá, decíamos, Colón es un ejemplo. Yo no he negado, más que genera riqueza, recordar que la Zona Libre de Colón es un servicio. Uh-huh. No es que no haya riqueza allí, efectivamente. Hay una, lo que los economistas llamamos, no hay producción de riqueza, pero hay apropiación de riqueza. No estamos negando el papel que juegan los servicios, sobre todo en una economía como la nuestra. Pero que eso se traduzca en bienestar humano, en calidad de vida. Pero los empleos que genera la Zona Libre son importantes. Pero son pocos y no todos. Muchos de ellos no son para la gente que vive en Colón. Y eso es otro de los problemas de... Volvemos a la falta de planificación. Entonces, y aquí me doy un tema como educadora también. Se dice que la esperanza de los pobres y de los panameños para salir adelante es la educación. Y hoy casualmente cuando revisábamos las cifras, una de las cosas que vemos es que si usted tiene posgrado, maestría y doctorado, apenas logra, y es muy reducido el porcentaje que logra tener un salario, un sueldo de más de $3,000. En una sociedad donde hay sueldo de 10,000 y me voy solo a la Asamblea de Diputados. Esa estadística que nos muestra es avasalladora. Avasalladora. Lo que nos acaba de decir usted. Y desalentadora. Porque no, por eso, para entender eso solamente de dónde obtiene la información, para poder tener esa información. Recuerden que yo soy miembro de la Comisión Técnica de Salario Mínimo. Ahí está esa información. Nacional, y allí nos dieron la información de los datos. Y cuando usted mira que solo el 3.9 de los con posgrados, maestría y doctorado gana más de $3,000, decimos a un joven, usted le presenta esta estadística y dice, ¿para qué voy a estudiar? Eso es lo que pasa, desalienta. Desalienta. Yo en esa coincido con usted. Crea, sencillo, frustración. Exacto. Pero eso no es únicamente el problema de la educación. Aquí hay otros males palpitantes ahí también que conspiran. Primero de todo, veamos Colón. En esas calles que yo he visto, ustedes han visto también por televisión, aquí se proyectan que están llenas de aguas negras, aguas servidas. Una tragedia. ¿Qué niño puede ir a la escuela y llegar limpio a la escuela? Pregunto yo. O sea, hay que ver la parte humana, hay que entenderla también. Colón, en este momento, está en una situación que es preocupante para la nación. ¿Qué recomendarían ustedes al respecto? Bueno, no, para que se enfríe la situación en la... Es la pregunta. Para que se enfríe. Sí, ahora mismo está en una situación realmente preocupante. No estoy hablando porque está allá en llamas, sino los ánimos están caldeados. ¿Le está parece? Está caldeado. Okay, hay frustración. Okay. Hay frustración porque cuando usted ve riqueza y en medio de la riqueza ve que la mayoría de la población es pobre, indudablemente eso causa indignación. Uh-huh. ¿Qué hace el colonense en la calle? Exigiendo precisamente lo que llamaba Richard, políticas públicas que atiendan las necesidades fundamentales, que ejerza la función de que cada panameño y panameña en este país se le reconozca su derecho. ¿Su derecho a qué? A la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, al salario justo, la casa al digna. Transporte, al ambiente sano. Es decir, lo que nosotros llamamos, y Fernando sabe más de yo que sabe más de eso porque es médico. Lo que nosotros llamamos lo que hace, las condiciones que hacen la vida saludable. Eso se está irrespetando en este país. Y el Frente Amplio por la Democracia, por eso dice, uno de sus ejes fundamentales, respetar el derecho de cada panameño y de cada panameña.
y eso viene siendo violentado. O sea, hay en Panamá ahora mismo una grave crisis social y también la hay a nivel institucional y político. Es decir, aquí se están dando condiciones como la que se está dando en Colón, donde la población justamente se rebela, protesta por justas reivindicaciones en torno a su condición de vida. Creo que ha llegado un momento en donde es necesario que la población busque otras alternativas, no caiga más en el juego de vender su dignidad para dar un voto. Es decir, ahora hay que organizarse en torno a sus organizaciones sindicales, gremios, asociaciones, para exigir un cambio fundamental en este país. Y nosotros lo vemos eso en una constituyente. No es posible que se siga con viejos esquemas de gobernanza que han llevado al país a la situación grave que estamos viviendo. Es posible que no muchos se den cuenta de eso, pero es necesario ese paso por parte de la población que es víctima de esa situación. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos principales a tratar en esa constituyente? Bueno, en primer lugar, el control ciudadano sobre los gobernantes. Es decir, aquí no puede seguir gobernando a alguien que falte a ese principio ético de responder a los intereses por los cuales incluso en sus campañas dicen que van a cumplir, ¿sí? Uh-huh. Que van a hacer. Que haya, por ejemplo, que se pueda pedir la destitución de un gobernante después de un cierto periodo que se ha visto que no ha cumplido o que está comprometido, involucrado en la corrupción, en la venta de recursos naturales, en la venta de nuestra propia patria, como es el caso de Minera Panamá, en donde se ha plantado un enclave de carácter minero, en donde allí no valen las reglas de las leyes panameñas de los derechos laborales de los trabajadores. Ahora mismo hay un problema con eso. Es un grave problema. Señor Morales, usted es politólogo. La situación que estamos viendo y viviendo en Panamá en este momento con esa situación que está presentando en la Asamblea de Diputados, el problema del Ejecutivo en el manejo que está dando esa situación que es muy delicada, la situación que hay con el Ministerio Público, que hay con las insatisfacciones que siente el panameño con relación al órgano judicial. Su visión, así muy brevemente, de esto, ¿cuáles son los peligros más preocupantes que vemos nosotros ver en esto? Yo creo que es claro que ante la crisis institucional, la crisis social que está viviendo el país, hay una rebatiña entre los diferentes sectores del poder político y económico por hacerse el control del Estado. El control del Estado ha sido tradicionalmente la forma como han acumulado riqueza en este país los principales grupos de la élite, y están viendo que ante este colapso, hasta ante este peligro real de que el modelo que se ha instalado en Panamá, que no es sostenible, que aunque el colapso de ese modelo, ellos estén en una posición de poder para hacerse de esos recursos estratégicos. El caso de Minera Panamá es uno que evidencia la necesidad de ese constituyente para asegurar que los recursos estratégicos de este país, como los minerales, como el agua, como aquellos que tienen que ver con la posición geográfica, el canal, sus riquezas estén al servicio y en manos de los propios panameños y no de las transnacionales, que no sigan saqueando nuestro país. Y por eso requerimos este proceso constituyente, para evitar que en la próxima elección caigamos nuevamente en la mera alternancia. Alternancia de diferentes caras, sean de partidos tradicionales, sean de libre postulación, pero que representen el mismo modelo. Anteriormente habías preguntado, ¿qué hace diferente al FA a los demás partidos? ¿Por qué incluso el FA no está dispuesto a hacer alianza con cualquier otro? Por la simple razón de que representamos una alternativa a todo eso que los une a ellos. Ellos están unidos en torno a un mismo proyecto excluyente y desigual de país. Nosotros estamos planteando un proyecto diferente de país, una alternativa ante su alternancia, de que las riquezas de este país finalmente estén en manos de todos los panameños, y creemos que esa es la única solución real. Ellos van a seguir disputándose el poder de todos los órganos del Estado, pero a la hora de la hora solo están peleándose la repartición de las riquezas de esta nación, cuando esas riquezas deben estar en manos y al servicio de todos los panameños. Ahora, una vez constituido el partido político, ¿cuál es el siguiente paso?
y una vez reconocido también por el Tribunal Electoral. Nosotros, como decíamos, estamos en ese proceso de construcción organizacional a nivel nacional. Van a ser primarias. De alianzas primarias. Y definitivamente es obligatoria la, primaria para presidente. No hemos definido todavía, y eso lo definirá la dirección nacional, cómo se elegirán los otros cargos. Pero para presidente, ¿tiene algún tipo de retrato hablado? ¿Ustedes crean que la circunstancia...? Yo soy el que pregunta, soy yo, le ruego que me responda, ¿no? ¿Tienen ya alguna figura, un perfil de cómo debe ser el candidato? Que sea fundamentalmente honesto y dedicado a los intereses populares. Sí, de ser alguien con experiencia, alguien joven, ¿la visión de ustedes cuál es? Nosotros no hemos hecho ese perfil, simplemente eso se va a dar en el transcurso de los próximos meses, pronto. Con la consulta. Pero al final, aunque aunque mayoritariamente los directivos piensen que puede ser uno, eso tiene que ir a una primaria. Y pueden ir la cantidad de aspirantes que cumplan los requisitos legales y estatutarios que establece el Código Electoral y nuestro estatuto. Y la vez pasada se decía a todos que Genaro López iba a ser el candidato, se presentaron 4 candidatos. Genaro entenderá otra vez. Genaro resultó electo. Pero va en esta, también va... No sabemos, eso es una decisión que él tiene. No sueltan nada ustedes lo que está pasando. Él ha anunciado que no, pero... Oiga, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Una sola cosilla. El día 22 de marzo, 4 p.m., marcharemos hacia la Asamblea Legislativa precisamente a exigir que se cumplan las necesidades insatisfechas de la población contra la corrupción y el nepotismo. Entonces invitamos a la ciudadanía desde el Frente Amplio por la Democracia a que también acompañen a todas las organizaciones que están convocando para ese día. Muchas gracias. Una Dígame, última. No puedo cerrar sin agradecer la invitación que han hecho ustedes y esperemos que eso sea un buen indicador. De no, que no créame que no va a ser la última. De vamos aquí al 2019 vamos a hablar mucho con ustedes. Y que la próxima vez suelten algo. Claro, y nos traje un par de primicias, ¿no? Muchas gracias al doctor Fernando Sebamanos, al presidente del partido Frente Amplio por la Democracia, a la vicepresidenta de este partido, Maribel Gordón, y a Richard Morales, miembro de la Junta Directiva también de Frente Amplio por la Democracia. Gracias por acompañarnos. Así terminamos. Hasta mañana. Debate abierto. Hasta mañana.